todos mis amores hermosos. Espero que estén muy, muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Mis amores, el día de hoy les traigo un video muy especial. Y es que tenemos para saber un poco más sobre nuestros amiguitos, los Krumpets. Sobre 5 en especial. Sobre 5 que hacen que toda la magia de la decoración, de la transformación de los lugares sea posible. Y son 5 amiguitos que obviamente a mí me están ayudando todo el tiempo por todas las decoraciones que hago, ¿no? Entonces, quería presentárselos a ustedes. Así que, mis amores, espero que disfruten mucho de este video. A mí me parece muy, muy lindo. Así que voy a estar enseñándoles ahorita mismo. Vamos a mostrar mi computadora. Esperen un segundito. Vamos a mostrarla. A ver. Y ahí está. Perfecto. Y voy a estar enseñándoles a mis pequeños amiguitos para que vean un poquito cómo son, cómo se llaman, qué les gusta, cuál es su talento secreto. Quiero que lo conozcan a fondo, ¿sí? Así que, bueno, tienen la pantalla de mi computadora, ven bien qué linda. Bueno, vamos a empezar con Sticky Pet. Sticky Pet es el soñador del grupo. La habilidad de él es que mantiene a todos inspirados y crea momentos épicos. Ama las ranas de árboles. Y tiene un talento secreto, que es que toca soprano en saxofón en una banda experimental de jazz. Sí, chicos, así como lo ven, todo con ese gorro lleno de manchas de pintura y todo eso, es un saxofonista profesional de jazz. No, me encantó Sticky Pet. Me encantó Sticky Pet. Divino. Un aplauso para este Krumpet que hace que nos dé la inspiración para crear estos lugares fantásticos. La verdad, te felicito, Sticky. Te felicito. Sin vos, nada de esto sería posible. Vamos ahora con Prepet. Prepet es el papá del grupo. ¡Ay, cosita bonita! Tiene como habilidades, tiene a todos atrás y siempre toma decisiones responsables. Ama encontrar nuevas recetas de galletas. ¡Ah, es un glotoncito! Y el talento secreto puede hacer el split. El split, para los que no saben, es abrirse de pierna. ¿Vieron cuando se abren de piernas así? Bueno, eso es hacer un split. Prepet, podrías enseñarnos. A mí eso no me sale y la verdad, encima que sos un glotón que andás buscando recetas de gallina, te das el lujo de hacer un split. Por favor, tenés que enseñarnos cómo se hace. Por favor, Prepet. La verdad, un aplauso a Prepet, que es el que mantiene, que es el que toma todas las decisiones más difíciles y anda siempre ahí con todos, como que todos van y le consultan. Prepet, ¿qué tengo que hacer? Prepet, ayúdame con esto. Prepet, ayúdame con lo otro. Ese es el rol de él. Estar siempre atento a todos. Cinepet. Ay, es el manager del proyecto. Atención. Las habilidades. Mantiene a todos los demás en buen camino. Y es el único que tiene un calendario. Bien, bien. ¿Qué es lo que ama? Ama terminar las cosas. Talento secreto, interpreta poesía. A ver, vamos un poquito con la habilidad. Lo que significa esto es que si hay algo que tengo que entregarlo ahora, tiene que estar para ahora, ya. Y antes, si es posible, porque si no le agarro un ataque de pánico. Pobrecito, ¿no?
Pero a pesar de esa desesperación de mantener todo en orden, todo calculado y todo perfecto, es un intérprete de poesía, todo un Shakespeare. La verdad, Cinepet, ay, encima es uno de los más lindos para mi gusto. Me encanta esa orejita con el lápiz. Cinepet, un gran aplauso para Cinepet, chicos. La verdad, divino este crumpecito. Me encanta, me encantó. No, no, la verdad que es hermoso y me encanta con la herramienta. Ahora vamos con Cosiped. Cosiped es el sensible. ¡Oh! Las habilidades. Siempre sabe todos los detalles y tiene un plan de respaldo. Vamos a hablar un poquito después sobre eso. ¿Qué es lo que ama? Las velas aromáticas y los álbumes de recortes. Y el talento secreto. Recuerda todos los cumpleaños. Bueno, yo no. Yo eso tengo todos mis cumpleaños en el celular porque no me acuerdo de ninguno. Pero lo de la habilidad de él es muy buena porque si algo falla, él tiene un plan B. Otro plan para salir de ese apuro, de ese inconveniente que se haya creado. La verdad, Cosiped, te felicito. Tenés un talento, una habilidad magnífica. Y las velas aromáticas, te digo, a mí también me encantan las velas, los aumerios, los aromatizantes. Y más cuando son con olorcito así a vainilla, caramelo. Me encantan, me encantan esos aromas. También los de melón y de sandía, estoy ahí, estoy ahí. Entre melón y sandía con caramelito, son muy ricos. Cosiped, la verdad, en esta nos vamos a llevar bien, vos y yo. Nos vamos a llevar bien. Un fuerte aplauso para el que tiene siempre el plan B para salir de cualquier apuro. Y ahora vamos con el último, nuestro quinto Crumpet. Y no por eso es el menos importante, no. Con Glumpet es el tonto. Bueno, a ver, vamos a analizar un poco. Vamos a analizarlo, para decirlo así no es lindo. Las habilidades. Brinda las herramientas equivocadas en el momento equivocado, pero siempre crea algo especial. Ok, vamos a analizar después eso. Ama las bebidas rosas. Y tiene un talento secreto y es que tiene una licenciatura en Derecho. A ver, yo que, más que el tonto le diría quizás el despistado, ¿no? Porque, a ver, si brindás una herramienta justo en el momento que no tenés que brindarla y es la herramienta equivocada, pero a pesar de todo te sale todo... No, el despistado no, el suertudo. Es suertudo, tiene suerte. Si hace las cosas al revés, pero le terminan saliendo bien, es porque tiene buena suerte, chicos. Sí, encima no es tonto si tiene una licenciatura en Derecho. O sea, puede ser abogado, juez, saber sobre leyes. Por favor, este no es el tonto, es el que tiene buena suerte. No, la verdad, uno mejor que el otro. Me ha encantado, me encantaron. Me encantaron estos crumpets, la verdad, uno más lindo que el otro. Quiero que me dejen en comentarios qué piensan sobre estos 5 crumpets que ayudan a que toda la magia de las creaciones de las decoraciones sean posibles. Quiero que me dejen en comentarios cuál es el que más les gusta de estos 5. Bueno, ustedes creo que ya saben cuál es el que más me gustó a mí. No sé si me siento muy identificada, o sea, tengo un tema, tengo como que me siento identificada con la apariencia de uno, pero me gustan las habilidades de otro. Quiero ver si ustedes se dieron cuenta de cuáles estoy hablando, ¿sí? Y quiero saber cuál es el preferido de todos ustedes. Sí, quiero que me lo dejen acá abajito en comentario. Mis amores, espero que les haya gustado mucho este pequeño video. He vuelto a aparecer en pantalla. No se acostumbra, no voy a aparecer mucho. Pero bueno, he aparecido en pantalla el día de hoy. Mis amores, recuerden que los quiero mucho. No se olviden, no se olviden. No se tienen que olvidar. Suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y activar la campanita para no perderse ningún video. Ya saben que los quiero mucho.
muchísimo, muchísimo. Los quiero un montón. Los quiero un montón. O hacemos este. Hacemos este también. Así, así. Sí, mis amores. Nos estamos viendo en un pequeño, chiquitito, chiquito ratito nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.